También damos gracias al Señor nuestro Dios, con cada uno de los académicos que hoy están aquí, presente siempre en esta audiencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es epidemiología. Y epidemiología trata también con un curso muy fundamental, que es la zoología. Ya que de los animales vienen enfermedades que se llaman enfermedades zoonóticas, por tanto, tiene que ver con la zoología. Bienvenido al curso a todos los académicos. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de un tema importante que se titula: Jehová es el creador de los animales del cielo, la tierra y el mar. Punto uno. Dios diseñó y creó todos los animales que existen. El Señor nuestro Dios es el creador. Debemos entender esto, que nuestro Dios es el creador de todos los animales que existen en la tierra. Hay muchas personas que... Siguiendo un camino muy equivocado y errado, creen que los animales fueron producto de una evolución. Realmente eso es una completa equivocación. Hoy veremos cómo es que Dios es el que crea todos los animales. Muy bien. Ahora bien, Dios, para crear los animales, Él comienza a diseñar. Primeramente, el diseña, los colores y todas las características. Porque hay personas que piensan que Dios ha creado las cosas así por al azar. Dijo, aparezca y aparecieron. No es así, no es así. ¿Cómo va a aparecer cuando no hay un diseño? ¿Cómo va a aparecer si no hay un color? ¿Cómo van a aparecer? Lo que pasa es que muchas personas... Eh, desconocen este libro sagrado en su dimensión. Por eso hoy le hablaremos acerca de la ciencia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo Dios creó todos los animales? No fue un decir, aparezcan las cosas y aparecieron. No. ¿Cómo se va a crear? ¿De qué manera? ¿Qué color tendría? ¿Qué forma? El Señor vio todas esas características. Es como, por ejemplo, cuando Dios creó las cosas, primero él tenía que ver la forma que tendría el animal. ¿Qué forma podía tener el animal? Asimismo, la altura, el ancho, el grosor de su cuerpo, el peso que poseería, cómo sería el peso, el color de los animales, el tipo de piel que llevaría, los pelos, si llevaría lana, pluma, escamas, la forma de boca que va a tener, que va a tener las extremidades con que se podía mover. El sistema orgánico que va a poseer, ya sea el ave, la bestia, el lenguaje, qué lenguaje tendría, y así, uno tras otro, los tipos de beneficios que ofrecería el hombre, qué tipo de alimentos va a comer, en qué territorios va a nacer, va a vivir, va a morir. Por ejemplo, para que usted se dé una idea, vamos a ver. La forma que tendría, qué forma tendría el animal. En este caso, podemos observar aquí, qué forma tendría este animal. Mire porque Dios le dio una forma diferente a cada animal. ¿De qué manera sería los tamaños que tendría? Vamos a verlo aquí, las formas, aquí estamos hablando de formas. ¿Qué otra cosa más que tendría que ver Dios antes de poder crear los animales? La altura y el ancho y el grosor de su cuerpo. ¿Qué altura tendría cada animal? Un animal tiene una altura diferente, un, un ancho igual, ¿verdad? Aquí podemos ver otro animal que también tiene otra altura, otro grosor. Igualmente, también tendría que ver el peso. ¿Cuánto debía pesar cada animal? ¿Cuánto debía pesar cada animal? eso, Todos esos detalles el Señor lo planificó. ¿Cuánto debía tener cada animal? Cada animal tiene distintos pesos, indudablemente. Ahora, el color y los colores que tendría. ¿Cuál sería el color que tendrían ellos? Igualmente. El color que tendrían... Un animal, cada una de las especies de distintos animales que Dios creó, como podemos ver, hasta el insecto, que es la mosca, ¿verdad? El papagayo, el león, la jirafa. Cada uno, Dios lo hizo de una manera diferente. Otra de las características que tendría que ver el Señor es el tipo de piel que llevaría. ¿Cuál sería el tipo de piel que llevaría? otra característica es los pelos que lanas si tendría plumas escamas cómo podría estar cubierto esa piel su piel de él en este caso pues está cubierto de pelos no aquí vemos que está cubierto de lanas el pelo es diferente a la lana igualmente aquí lo cubrió de plumas en cambio a este animal lo cubrió de escamas, que son totalmente diferentes. Entonces el Señor diseñó todo eso, creó a cada animal de una manera espectacular. Otra de las características que Dios hizo para poder crear es acerca de la boca. ¿Qué tipo de boca tendría? Si sería una trompa, como en el caso del elef el elefante, si sería un hocico, como en este caso del, del oso, o sería un pico, o quizás sería una boca más llena de pelos. También, ¿cómo serían las extremidades de cada animal? El Señor tenía que ver, diseñar, organizar. El Señor tiene una mente extraordinaria. Dios hizo un detalle único a cada uno. A unos, mire, como la gallina o el gallo, lo hizo su, sus patas diferentes. Igualmente al tigre lo hizo diferente, al mono. ¿Verdad? Lo hizo distinto. Aquí el tigre está lleno de garras, el otro, como el buey, tiene su pezuña, que es diferente a los demás. Otra de las cosas que el Señor también quiso darle a cada uno diferente es su organismo. El organismo que tiene el pez es distinto al organismo del ave. Otra de las cosas que el Señor tuvo que detallar en cada animal es. ¿Qué es lo que comería? ¿Qué tipo de alimentos? Cada animal come distinto tipo de alimentos. Por ejemplo, aquí vemos un buey que come pastos. En cambio, el otro está comiendo rata. Entonces, son diferentes. El buey no come rata. Entonces, cada uno de una manera diferente. Después de haber visto las características, es entonces que el Señor, nuestro Dios, para poder crear, ¿qué hace? Él ordena. Ordena para que sean creados esos animales cuando ya está diseñado en la mente de Dios, en la imaginación de Dios, porque todo primero se hace en la imaginación. La imaginación es lo primero antes que aparezca lo material, verdad? Y por esa razón es que Dios primero imagina y luego después se ordena. ¿A quién ordena? Ordena la tierra para que de la tierra salga. La tierra es el que produzca el animal bajo ese diseño que ya estaba ordenado, organizado. Entonces el Señor ordena la tierra, tierra, produce. Igualmente le dice al mar, salgan de las aguas estos animales. ¿Por qué ordena la tierra? Vamos a verlo. Primeramente, ordena la tierra porque como sabemos, la tierra fue creado primero. Por eso en la Escritura dice... Y Dios creó los cielos y la tierra, y luego el mar. Entonces, tres cosas fueron creadas primero, cielo, tierra y mar. Ahora, al crear Dios la tierra, aquí, pues en la tierra, existen todos los elementos para crear todo lo demás. Primero se crea la tierra. La tierra contiene todos los elementos químicos para poder fabricar para poder hacer un elefante. La tierra posee los elementos químicos para hacer un mosquito, para hacer un pez. El pez, si usted analiza el pez, todos los elementos químicos que tiene un pez es de la tierra. Los elementos químicos que tiene un papagayo lo tiene la tierra. Los elementos químicos que tiene el hombre lo tiene la tierra. Por esa razón es que Dios creó todas las cosas ya de la tierra, de la tierra y el mar. Del mar salieron unos y de la tierra salieron otros. Entonces cuando Dios ordena, ordena para que sean creados, ordena a la tierra o bien al mar. Entonces, debemos entender esto. No es como algunas personas en su ignorancia, algunas personas ignorantes a veces dicen, oye, pero ¿acaso si nosotros oramos a Dios, del cielo va a bajar el pan? Si nosotros oramos a Dios, del cielo va a caer el carro. Si vamos a orar a Dios del cielo va a caer casa. Eso es una actitud y una palabra de personas ignorantes que ofendiendo la inmaculada santidad de nuestro Dios ofenden al Señor. ¿Para qué va a caer de, del cielo el pan? Si de aquí de la tierra se puede hacer el pan. Todas las cosas se pueden hacer de aquí de la tierra porque en la tierra están. En la tierra está dispuesto y Dios te va a dar todas las cosas porque en la tierra se encuentran. El carro Dios te va a dar de la tierra. Igualmente, aquí el ser humano es creado de la tierra. Mire, la tierra tiene algunos elementos químicos importantes, como el hierro, el níquel, entre los elementos principales. Otros elementos es el cobalto, el cobre, el osmio, el iridio, el platino y el oro. Así, los elementos químicos se encuentran en la tierra y también en el mar. Por tanto es efectivamente es una gran verdad que el hombre fue hecho de la tierra. No, no debe ser esto una causa de burla de otra gente que desconocen, porque si usted analiza el cuerpo humano va a encontrar los mismos elementos químicos que hay en la tierra. Bien vamos al punto 2 el proceso que siguió Dios para crear los animales. Este curso, como decíamos, es un curso de zoología. En los cursos de zoología que dan en otras universidades, una cosa es una universidad en la cual creen en la, en la evolución, otra es la Universidad de las Sagradas Escrituras, donde nosotros vemos cómo está la creación y cómo fue creado todas las cosas, cómo fueron creados los animales. Entonces un zoólogo es necesario que primeramente comprenda... ¿Cómo fue creado los animales? Cuando el zoólogo escuche realmente lo que Dios manifiesta y cómo fue creado, entonces va a poder comprender más al animal también. Los veterinarios igualmente necesitan conocer estas palabras, esta enseñanza. Entonces, ¿cómo Dios creó los animales? Primero, Dios imaginó, diga conmigo ahí donde está usted en su casa, en su estudio, Dios imaginó. Si usted está en la universidad, todo lo que está en la universidad, dígale, Dios se imaginó. Muy bien, lo primero es la imaginación. Para que Dios pueda crear. El Señor nos dice que Dios se imaginó primero. Como dijimos, la imaginación es importante porque sin imaginación no se hace nada. Entonces, Dios nos dice eso. Hebreos capítulo 11, verso 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos. Haber sido constituido, dice, el universo, todo el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que ustedes, como estudiantes de zoología, aprendan esta verdad. Diga conmigo, lo que se ve, diga ahí donde está, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué te está diciendo? Que todo lo que se ve físicamente fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? La imaginación, de la imaginación de Dios. Aquí te está enseñando, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, de la imaginación de Dios. ¿Qué es lo que no se veía? La imaginación de Dios. De eso fue hecho lo que se ve. Todas las cosas que se ven fueron hechos de lo que no se veía, de la imaginación de Dios. Entonces, lo principal e importante es la imaginación de Dios. Por ejemplo, si usted ve un animal, ya en la realidad, y usted está viendo quizás la jirafa, cuando usted observa la jirafa puede decir, lo que yo veo, esa jirafa que yo veo, ese león que yo veo, fue hecho de lo que no se veía, es decir, de la imaginación de Dios. ¿Cómo aparece la jirafa? De lo que no se veía, de la imaginación de Dios. Amén. Eso también sucede hoy en día con el ser humano. El hombre, para poder lograr tener algo, primero necesita imaginarse. La imaginación es el primer paso que tiene que dar toda persona para obtener algo material. Algo físico. Por ejemplo, ¿qué pasaría supongamos que usted quiera tener un ropero? Cuando una persona quiere tener un ropero, dice yo quiero tener un ropero. ¿Dónde nace el ropero? De pronto le dicen, el ropero está aquí. No. Primero usted tiene que imaginar, la persona tiene que imaginarse cómo quiere su ropero. Y comienza a imaginarse. Y en su imaginación aparece, voy a, hacer, voy a hacerlo con dos puertas en la parte de arriba, con unos cajones, tres cajones para abajo, y también para colgar los vestidos largos a un costado. Entonces comienzas a imaginarte. Una vez que comienzas a imaginarte, quieres, debes saber de qué ancho quieres el ropero. Muy bien, todos los detalles y las características que tiene el ropero. Entonces, primero la imaginación y luego después, con esa imaginación, ¿qué tiene que hacer? Haces un plano, como ya hemos visto, haces un plano y luego de ahí se lo das al carpintero y le dices, señor carpintero, quiero que me haga este ropero cuando te has imaginado. Así, primero, eso es el proceso, ¿verdad? Habrá alguna persona que diga, se vaya al carpintero y le diga, señor carpintero, quiero que me haga un ropero. Y el carpintero le dirá, pero señor, ¿cómo quiere usted su ropero? Como sea, sin imaginarse, hágalo sin imaginarse. ¿Podrán hacerle a usted algo sin imaginarse? Lógicamente, nada existe sin imaginación. Entonces, primero es la imaginación. Primero es imaginarse, así que como Dios se imaginó primero. Diseñó los colores, las formas, las medidas, los pesos que debía tener cada animal. Así también, si usted quiere un ropero, primero se imagina y luego le ordena al carpintero para que el carpintero le haga ese ropero. De pronto, el carpintero viene y le trae su ropero y le dice, aquí está, señor, su ropero, tal como usted lo quiso. Entonces, cuando usted pueda ver el ropero o cuando una persona ve el ropero qué dice dice oye tengo aquí mi ropero pero de dónde salió este ropero cómo se preparó el ropero cómo apareció el ropero el ropero salió primero gracias a la imaginación si no se hubiera imaginado el ropero no hubiera aparecido el ropero aparece cuando el hombre se imagina primero entonces para poder crear las cosas primero hay que imaginarla Tal como dice la Sagradas Escrituras, que Dios se imaginó que Dios, todas las cosas que han aparecido físicas hoy que existen, fueron hechos de lo que no se veía, de la imaginación de Dios. Esto fue creado también de la imaginación del hombre. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos al proceso. Para que exista, mire esto, para que exista algo en la tierra y si usted quiere lograr algo en la tierra primero tiene que imaginarse sin imaginación no aparece nada usted necesita imaginarse si usted quiere una silla cómo salieron las sillas porque un hombre se imaginó cómo salieron los ternos porque un hombre imaginó cómo salieron los televisores porque alguien se imaginó cómo salieron la radio porque alguien se imaginó Todas las cosas, los cubiertos, los platos, fueron hechos con la imaginación. Alguien se imaginó. Primero es la imaginación. La imaginación es lo que no se ve. Esto es fundamental para luego después crear las cosas y hacerlos material, materializarlo. Continuemos. Primero te imaginas. Después de imaginarse, esa imaginación se plasma en un plano. ¿Cómo va a ser? Las medidas que va a tener. Las dimensiones, ¿verdad? Y luego después aparece. Muy bien, ahora veamos el siguiente cuadro. Aquí vamos, el proceso completo. Mire, primero el hombre se imagina, luego lo dibuja en un plano, todas las características que debe tener, el ropero. Y luego después se lo entrega al que va a elaborarlo. Le dice al carpintero, elabóralo, prodúcelo. ¿De dónde saca el material el carpintero? De la tierra, que es el árbol. Tomando lo que hay y entonces le entrega el ropero. Este ropero fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Igualmente Dios hace todas las cosas. Todas las cosas que hoy en día existen. Los montes, los ríos, los lagos, todos los animales que hay en los cielos, en la tierra y en el mar, que fueron creados desde grandes hasta pequeños, todo fue creado por Dios, todo fue hecho con la imaginación de Dios. Recuérdalo bien, Dios fue el diseñador, no es la evolución, como algunas personas en su ignorancia hablan de cosas que ni entienden ni comprenden, ni ellos mismos comprenden, ni su mente. Logra comprender donde dicen este animal fue hecho por miles, cien mil años, diez mil años, doscientos mil años, quinientos mil años. Hablan por hablar en su ignorancia porque no conocen la verdad de Dios. Dios mismo nos revela a través de estas sagradas escrituras, el Señor mismo nos revela esta gran verdad. Este es el libro sagrado donde Dios te enseña de qué manera Él ha creado. Todas las cosas y todos los animales. Entonces, primero la imaginación. Segundo, cuando Dios ordena, da la palabra. Segundo, Dios con la palabra ordenó al mar o a la tierra que produjeran los animales. Así como el hombre le envía a hacer su ropero a un carpintero, igualmente Dios ordena a la tierra, produzca la tierra, todos los animales ordenó al mar, al mar, produzca al mar estos animales, lo que ya estaba diseñado comience a salir, todo lo que ya estaba diseñado eh, comience a salir, ¿por qué? La tierra, entonces como una madre comenzó a crear las cosas, comenzaron a aparecer bajo esa orden, bajo ese diseño que Dios ya lo había hecho, todas las características Dios le dio y por esa razón ordenó a cada uno a la tierra para que salieran muchísimos animales terrestres, igualmente al mar para que salgan todos los animales acuáticos, así como el ser humano ordena al carpintero, él ordenó al mar. Ahora, ¿pero por qué le ordenó a la tierra? Debemos entender este conocimiento de Dios. Le ordena a la tierra porque la tierra no es un ser muerto, es un ser vivo. Es más, es una persona. El mar es una persona. Eso es otro conocimiento que desconoce muchas personas. Porque uno es conocer la ciencia humana, otra cosa es conocer la ciencia divina. Quien conoce la ciencia divina, el científico de la Sagrada Escritura va más allá de la ciencia humana. Indudablemente, porque él tiene la revelación. Él tiene la enseñanza que el creador le ha dicho de qué manera es que ha creado todas las cosas, ¿verdad? Ahora bien, el Señor dio la palabra, es decir, dio la orden. Como dice la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. La palabra es importante, mire. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios, oiga bien esto, por la palabra de Dios, es decir, la orden. Primero vimos acá la imaginación. La imaginación usted lo ve aquí de color celeste. Se imaginó, pero la palabra tenía que añadirse para la creación. La palabra, hágalo. Es como el hombre que le dice al carpintero, por favor, hágalo. Produzca usted este ropero. Dios también le dijo a la tierra, produce seres vivientes. Mire usted cómo es el orden. La palabra de Dios. La palabra es importante. Porque Dios comienza a través de la palabra a ordenar a la tierra y al mar para que se produzca. Todas las cosas se producen por la ley o por la palabra de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es ley, decreto, mandamiento y estatuto. Y tiene que cumplirse. Ahora bien, es por esa razón también cuando alguien está, por ejemplo, enfermo y alguien quiere ser sano, ¿verdad? Dios da la palabra. Cuando da la palabra, esa persona se sana. Sánese Juan, sánese María. Se sanan esas personas. Por la palabra, como dice en el libro de Salmos, como podemos ver, dice así, envió su palabra, mire, envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra, dio su palabra y lo sanó. Y los libró de su ruina. La palabra de Dios es lo que va a librar al hombre de sus enfermedades, lo que le va a levantar al hombre. La palabra de Dios. Cuando uno llega al corazón de Dios, Dios suelta la palabra y dice, se sane él suficiente. Entonces la enfermedad se va, la sanidad ingresa por la palabra. Todo es gobernado por la palabra, por la orden que da Dios. Entonces, vemos aquí, tenemos dos cosas. Primero la imaginación. Luego la palabra. De esa manera hizo que aparecieran las aves, los peces, los renacuajos y todo lo que existe hoy en día. Ahora bien, es como cuando, por ejemplo, si usted puede ver en una poza, para que usted pueda darse cuenta, vamos a ilustrarlo, si hay una poza de agua ahí estancada, ¿qué va a pasar con esa poza de agua? para que usted vea que la tierra tiene todos los elementos. Cuando usted ve una poza de agua estancada en la tierra ahí, esa agua se va a convertir poco a poco en agua verde y luego después van a comenzar a salir plantitas y luego después salen pequeños renacuajos. De la nada, comienzan a salir. Nadie pone ahí ni un huevo pero comienzan a salir los renacuajos. ¿Por qué? Porque la tierra tiene todos los elementos químicos para poder crear vida. Así también es lo que Dios ordenó, por esa razón le ordenó a la tierra. Mire lo que dice, como Dios ordena a la tierra. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 20 y 21 nos dice como el Señor ordenó a las aguas del mar para que salieran las aves. ¿De dónde salieron las aves? Mire, Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves, oiga bien, y aves, que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿De dónde salieron las aves? De las aguas. Y, y sigue diciendo, y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda, mira lo que dice, toda... Ave alada según su especie. De las aguas salieron las aves aladas según su especie. ¿De dónde salió? De las aguas. porque Porque ya Dios lo había diseñado. Dio la palabra, la orden para que el agua produjera a esas aves. Y así sucedió. Ahora bien, parte 2. Cómo Dios ordena también a las aguas para que salgan los peces y salgan los monstruos marinos. Mire, dice el texto sagrado de esta manera: y dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios, oiga bien, grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve en las aguas. ¿De dónde salieron los peces? ¿De dónde salieron las ballenas? Las orcas, los cachalotes, los grandes monstruos marinos. ¿De dónde salieron? De las aguas. Los peces, de las aguas. De las aguas comenzaron a salir todo, ¿verdad? Ahora bien, entonces podemos ver, Dios imagina, da la palabra, la orden, a un sirviente, que en este caso es el mar, y comienza el mar a producir todos los animales conforme al diseño, conforme a las características que Dios ya tenía prefijado y que Dios había hecho, y se crean las cosas. Así también podemos seguir viendo, en tercer lugar, cómo Dios dio la palabra para que aparecieran las bestias y aparecieran igualmente serpientes y otros animales. Como podemos observar aquí, de las aguas salieron todas las aves. Mire, salieron las aguas. Continuemos. Asimismo, también de las aguas que salieron, salieron los grandes monstruos marinos. Como podemos observar aquí, de las aguas se produjeron. Porque en las aguas también hay tierra, que está debajo de la tierra. Ahora esta agua es un agua especial, el agua de mar y de ahí salieron y se produjeron todos los animales. Mire, bajo un diseño que ya Dios había dado y todas las características. Ahora escuche bien esto, todo esto no es una evolución, es una planificación y una organización de Dios con todos los detalles, porque Dios no lo creó por crear, no, Dios lo creó con gran inteligencia y gran sabiduría, porque cada uno de ellos cumple una función importante en todo el mar, en todos los océanos. Así como hay animales también de los ríos, hay animal del mar, animales para agua dulce, animales para agua salada. Ahora bien, así como hay animales de la tierra, también Dios ha creado animales acuáticos, ¿verdad? Igualmente, como existe rata de la tierra, hay rata de mar, también. Así como hay cucaracha de la tierra, hay también cucaracha del mar. Como hay serpientes terrestres, hay serpientes en el mar. Son distintos tipos de serpientes. Todos ellos cumplen una función importante una función de cuidar y preservar la tierra. La gran mayoría de todos los animales que existen fueron creados para poder preservar el mar, para limpiar el mar. Fueron creados, no fueron creados para que el hombre pueda consumirlo, para que el hombre los esté depredando, los esté matando. Como hay muchas personas que están cometiendo un gran delito en poder matar a las focas, estar matando al león marino, están matando al lobo marino, en sí, están matando ballenas, cuando esto no es para el consumo humano, es para limpiar el mar. Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes. Mira, ahora le está ordenando a la tierra: Produzca la tierra seres vivientes, seres vivientes según su género, bestias, serpientes, y animales en la tierra. Ahora ya no le está ordenando al mar, ahora está ordenando ya a otro que es la tierra, para que ellos estén en el lado seco de la tierra. Iba a salir eso, todos los que están en la tierra, y los que iban a morar en la en el mar, todos aquellos seres vivos del mar, uno para que puedan poblar el mar, otro para que puedan poblar la tierra. Fueron creados bajo el diseño de Dios. De la tierra salen todos. ¿De la tierra pueden salir bestias? Claro, porque en la tierra están todos los elementos químicos. La bestia, ¿de qué fue hecho, por ejemplo, un león? ¿De qué está hecho? De la tierra. ¿De qué está hecho una jirafa? De la tierra. O la jirafa es un plástico. O la jirafa quizás es otro material. No, todos fueron creados de la tierra, todos los elementos químicos. Por esa razón que cuando un león... Muere, por ejemplo, supongamos un león muere, nadie lo come, supongamos que nadie lo coma, ¿no? Y entonces, ¿qué va pasando? Solito se va pudriendo, van saliendo gusanos y al final se convierte en tierra. Desaparece, su pelo todo se vuelve tierra. Porque fueron creados de la tierra, vuelven a la tierra. El ser humano también fue creado de la tierra, vuelve a la tierra, ¿verdad? Es decir, si de la tierra fue tomado para crear al león, cuando muere, pues vuelve a la tierra también. Igualmente sucede con los animales. Ahora bien, continuemos. Tercera parte. Entonces tenemos hasta aquí, primero la imaginación, diga conmigo, imaginación, dos, palabra u orden dada a la tierra. Y al mar para la creación, para que aparezcan, ¿verdad? Bajo el diseño, bajo la imaginación de Dios. Y tercero, Dios tuvo la certeza que los animales aparecerían. Primero es imaginar, después ordenar para que esto suceda. Tercero, tener fe, esperar que esto va a pasar, efectivamente. Tercero, fe. Esto es importante para que las cosas aparezcan, para que las cosas se obtengan. Fe. Dios tuvo la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Dios tuvo la certeza de que aparecerían. Dios tuvo la certeza que los animales aparecerían. La seguridad. El Señor sabía que aparecerían las cosas. Porque sin fe nunca se va a lograr nada. Si un hombre quiere algo en la vida, necesita tener fe para que aparezcan las cosas. De lo contrario, no van a aparecer. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos habla acerca de qué es la fe. La fe es un, una creación de Dios. Dios es el que crea la fe, es el que da lugar a la fe. Si Dios no hubiera dado lugar a la fe, entonces no hubiera habido. Pero esa misma fe que Dios usó para usarla, para, esa misma fe que Dios utilizó para crear las cosas. Esa misma fe el Señor lo comparte a los seres humanos. De manera que el ser humano pueda también lograr muchas cosas a través de la fe que Él le ha dado. Y cada persona tiene un distinto nivel de fe. Pero ¿quién creó la fe? Es Dios. ¿Quién inventó la fe? Dios. Dios es el inventor, el creador, el que dio lugar a la fe. Por eso en el libro de Hebreo, capítulo 12, verso 2, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Y consumador de la fe. Mire, el autor y consumador de la fe. Él, Jesús, es el autor de la fe. ¿Y qué significa la palabra autor de la fe? Vamos a ver el significado de la palabra autor de la fe. Autor de la fe es el creador o es el inventor de la fe. Es el que ha creado la fe. Es el que ha inventado la fe. Dios mismo es el que crea la fe, el que inventa la fe, para compartirlo a cada ser humano, de tal manera que así como Dios puede lograr muchas cosas, el hombre también pueda lograr obtener muchas cosas en la vida. El hombre, a través de la fe, puede lograr sanarse, a través de la fe, pueda tener dinero, a través de la fe, pueda construir una casa, a través de la fe, pueda tener un mueble. A través de la fe puedes tener un trabajo, a través de la fe puedes lograr muchas cosas. El mismo proceso que Dios usó para poder obtener las cosas, tú puedes tenerlo. Si es que tú tienes fe, primeramente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Imaginarte, imaginarte. Si tú quieres un ropero, quieres una fábrica, quieres una empresa, tienes que imaginarte, porque si tú no te imaginas, no va a venir. Y personas que dicen, oye, pero imagínate, ¿pero para qué? No, no es necesario. Y estaría soñando despierto, no, 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 yo no quiero soñar, yo no quiero soñar y luego no obtenerlo. Nunca vas a obtener nada si es que primero no te imagines, primero tienes que imaginarte, imaginarte que estás obteniendo, imaginarte que estás en una empresa, imaginarte que tienes una fábrica, imaginarte que tienes un mueble, imaginarte que tienes un ropero, imaginarte que tienes una casa, imaginarte que tienes un carro, no lo tienes, pero te imaginas. Tienes que imaginarte soñando, despierto, soñando, soñando, anhelando que eso va a venir y efectivamente va a venir. Pero recuérdalo bien, tienes que imaginarte. Luego después, declararlo. Yo declaro que voy a tener un carro, yo declaro que voy a tener una casa, yo declaro que voy a tener un mueble, yo declaro que voy a tener mi empresa. Muy bien. Y tres, yo declaro que voy a tenerlo y tener fe, tener fe. Esto es importante, la fe, la fe. Tienes que tener fe, creer que es así. Dios también sabía que eso iba a suceder. Sabía que la tierra iba a producir y produjo. Sabía que el agua iba a producir animales acuáticos y se levantó de las aguas los animales acuáticos. La fe, que es muy importante. Por eso dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, dice así: Mire lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Oiga bien, ¿qué usó Dios? ¿De qué manera Dios creó la fe? Primero, vemos aquí la imaginación. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí, lo que no se veía, la imaginación de Dios. ¿Qué más hizo Dios? Dios dio la palabra, aparezcan. Y apareció. Luego, ¿qué hizo? Fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La fe. Este texto te está enseñando. Los pasos que Dios usó para crear las cosas, la fe, para que aparecieran las cosas. Ahora bien, punto tres: Dios creó dos grupos de animales, los limpios y los inmundos. Jehová nuestro Dios ha creado animales, por ejemplo, podemos verlo. Jehová nuestro Dios ha creado lo, los animales. Mire, animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Oiga bien esto. Cuando Dios crea los animales, Él ha creado dos grupos. Animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Eso tiene que entenderlo todo zoólogo. Tiene que entender todo biólogo. El Señor ha creado dos grupos de animales. Animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Te está revelando el Creador y tienen que entenderlo. Los animales que no se pueden comer, no se pueden comer. ¿Por qué? Porque Dios lo llama inmundo. También, mire cómo lo llama. Animales limpios y animales inmundos. Una cosa es animal limpio, otra cosa es animal inmundo. Animales sin infección y animales infectados. Leemos en las Sagradas Escrituras. En el libro de Levítico, capítulo 11, verso 46, dice el Señor, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, esta es la ley acerca de los animales y de todo ser viviente. Sigue diciendo, oiga bien, escuche bien todos los zoólogos, los biólogos, oigan bien esto, los infectólogos. El Señor Creador ha dicho así, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. De todos los animales, dos grupos, lo inmundo y lo limpio. No puede, pues, de esta manera, la Organización Mundial de la Salud estar siempre dando lugar. A que la gente esté indecisa. Oye, ¿total hace mal el cerdo o no hace mal el cerdo? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que si se le cocina bien, entonces de repente se puede, se puede comer. Dice que si se le prepara bien, entonces sí se puede comer. Pero también dice que de él están procediendo las, las epidemias, las pandemias del cerdo. Hay gripe porcina y nos dicen que el gripe aviar, total, eh, es peligroso a las aves. Pero dice que también sí, cocinándolo bien se puede comer. Y nos dicen que se puede... Total, total, que decida. O debe comer o no debe comer. Es importante que los médicos entiendan claramente esta realidad. Hoy le hablamos aquí como científico en las Sagradas Escrituras. No se debe comer a aquellos animales prohibidos. El Señor dio esta ley claramente. Diciendo, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, unos animales son creados limpios que sí se pueden comer y otros no se pueden comer. Y entre los animales, mire lo que dice, si usted no entiende entre la palabra limpio o inmundo, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, entonces no estemos indecisos. Tiene que haber una determinación, señores, estos animales no se pueden comer porque no es para consumo humano, está trayendo enfermedades, está trayendo epidemia, está trayendo pandemia y no podemos estar comiendo, señores. Debe haber una claridad de la Organización Mundial de la Salud, asimismo de otras instituciones, de los estados, en cada estado debe haber una claridad que se impida estar comiendo animales que están infectando, por el cual están muriendo muchísimas personas. ¿Hasta cuándo no va a haber una decisión clara, firme en los gobiernos, en los ministerios de salud? No se puede tomar una decisión clara. El mal que está sucediendo. Estamos tocando a los animales silvestres, estamos depredando a los animales silvestres. Y esta es la consecuencia de estas epidemias, de estos males y enfermedades que están azotando a nuestra nación y seguirán azotando. Al mundo entero también. Oiga bien, y todo creyente y toda persona que lea la escritura, pues sepa interpretar bien. Hay personas que dicen, no, pero dice inmundo, es que eh, inmundo, a animales inmundos, es que eso pertenece para otro tiempo, perteneció para Israel. Israel no para Israel nomás, todos los animales son inmundos. O sea, usted sí puede comer. O sea, usted sí puede comer animales sucios, contaminados, infectados. No, inmundo no se refiere a eso. Inmundo se refiere a la infección. Vamos a ver el, el diccionario. Y eso ya nos está enseñando las epidemias, las pandemias. Inmundo, ¿qué significa? Sucio y asqueroso. Simple. ¿Y qué significa sucio? Sucio significa infectado. Cuando dice que un animal es inmundo, te está diciendo que es un animal sucio. Asqueroso, un animal sucio. Y qué es sucio, infectado. En otra palabra, está diciendo, cuando un animal es inmundo, está diciendo, este es un animal infectado. Animales infectados. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que en el mundo se están produciendo las pandemias? Porque están comiendo los animales infectados que Dios ya lo declaró. Dios ha prevenido a la humanidad. Así que nadie puede decir, oye, ¿sabes qué? Dios no nos ha dicho, no nos ha alertado. Dios ha alertado a la humanidad. No se puede comer. Y el hombre está comiendo y está llevando las consecuencias de esta desobediencia que está cometiendo contra Dios. Dios ha hecho dos grupos de animales, animales limpios y animales inmundos. Miren, los zoólogos tienen que entender esto, que hasta ahora no entienden. Es difícil, quizás porque nadie se lo ha explicado, pero ahora de la Universidad de la Sagrada Escritura le explicamos. Dios ha hecho dos tipos de animales. Animales... Inmundos, animales limpios, así como animales que se pueden comer. Estos son los animales que se pueden comer, claramente lo que dice la escritura. Y animales que no se pueden comer. ¿No se pueden comer estos animales? No se pueden comer porque todos están infectados. Mire, del cerdo se produjo la pandemia, la gripe porcina. Del cuy, de los conejos y de todos los animales y los roedores se han producido distintos tipos de enfermedades, como ya hemos estudiado. Igualmente, de las aves se produjeron la gripe aviar. Del camello se produjo el coronavirus del SARS en el Oriente Medio. De ahí salió. Y por esa razón ha tenido que salir las autoridades en el Oriente Medio y decir, se prohíbe el consumo de carne y la leche de camello, porque está produciendo coronavirus. Y el Señor lo dijo, no coman esto. Y el hombre no obedece. Mire aquí, estos son los animales limpios. ¿Por qué? Porque luego después otro día vamos a estudiar, estos animales tienen todas unas características de limpieza. Así como un sistema inmunológico extraordinario para matar los virus y las bacterias. Extraordinario. Y una forma de organización. Igualmente, su barriga, su estómago, tiene tres tipos de estómago para poder purificar los alimentos, como en otra oportunidad compartiremos. Parte 4. Dios ha creado a todos los seres vivos, visibles e invisibles. Dios es el creador de todos los seres vivos, tanto visibles e invisibles. El Señor ha creado a todo lo que se ve y a lo que no se ve. Dice en las Sagradas Escrituras, Conocencia capítulo 1, verso 16, dice así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dios ha creado a los animales grandes como la jirafa o como el elefante. Dios ha creado a los animales grandes como la jirafa o como el elefante y pequeños como el ratón o la pulga. E inclusive animales que no se ven, en otras palabras, los seres como el virus, la bacteria, los parásitos, visibles e invisibles. Dios ha creado todos esos animales. Ahora bien, entonces, Debemos comprender esta gran verdad. El propósito en todos los seres creados. Y quiero terminar con esta parte. Dios ha creado todas las cosas con tres propósitos. Primer propósito. ¿Por qué lo creó a los animales? Primer propósito. Escuchen todos los biólogos, los zoólogos, académicos. Primer propósito por el cual Dios creó a los animales. Primero para reconocer al que es su creador y darle alabanza, honra y gloria. Entiéndalo bien. Y aquí usted va a comprender una gran verdad, que la ciencia divina está por encima de la ciencia humana. Le lleva una ventaja inmensa. ¿Por qué? Porque Dios revela a través del libro sagrado todos los secretos de Dios y primero debemos en, enseñarle esto óigalo bien en este momento solamente se lo voy a decir pero luego después se lo voy a mostrar en otras clases primero desde la pulga hasta el elefante todos los animales terrestres Acuáticos y todos los que vuelan, las aves, todos son animales que tienen intelecto, sensibilidad, voluntad y conciencia. Había muchas personas que decían: No, los animales no tienen conciencia. Están equivocados. Tienen conciencia. Y se lo digo como científico en las Sagradas Escrituras: Todos los animales tienen conciencia. Todos ellos saben lo que están haciendo, comprenden lo que están haciendo, conocen al hombre y hasta conocen a Dios y conocen a su Creador. Miren lo que dice este texto sagrado donde veremos que incluso ellos reconocen quién es Cristo, ellos saben quién es Dios, ellos saben a darle gloria, alabanza en sus idiomas y alaban a Dios. Miren lo que dice. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 13 Y a todo lo creado Mira lo que dice Y a todo lo creado Todo lo que fue creado por Dios Que está en el cielo Todo lo que fueron creados que está en el cielo Son todas las aves Y sobre la tierra Todos los animales Todo lo que fue creado Y debajo de la tierra Todo lo que está debajo de la tierra también Y en el mar Y en el mar Todos los animales que están en el mar seres vivos y a todas las cosas que en ellos hay todo lo que hay en el cielo la tierra y el mar todo lo que existe a todo lo creado dice Juan a todo lo creado oí decir oiga bien a todo al sapo a la rana al, al león les oí decir a todo lo creado les oí decir que le oyó decir le oí decir decían estos animales miren lo que decían los animales al que está sentado en el trono mire la rana el sapo la culebra el mono al que está sentado en el trono todos los animales al cordero mire cómo ellos hablaban al cordero sea alabanza le alaban sea la honra sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Como los animales reconocen al que está sentado en el, con, en el trono. Como los animales reconocen quién es el cordero. Sea la gloria, la honra y la alabanza. Primera razón por la cual fueron creados todos los animales es para darle gloria, honra y alabanza a Dios. Segundo, fueron creados para mantener vivo. Oiga bien, fueron creados también los animales para mantener vivo y limpio de infección el hábitat del hombre, el lugar del hombre. Para Dios importante es el hombre, y Dios creó el sol para el hombre, creó la luna para el hombre, creó el aire para el hombre, creó las estrellas para el hombre, el mar lo creó para el hombre, la tierra para el hombre, todos los animales para el hombre, todos los animales tienen que trabajar, todos los animales son... Los que trabajan para limpiar el hábitat, para limpiar el medio ambiente, para preparar a la creación de Dios, al hombre, a la mujer, a usted, para que de esta manera usted no se enferme. Todos estos animales tienen ese propósito de cuidarlo a usted, cuidar su habitación, su hábitat. Decimos hábitat al lugar, a la tierra, donde vive el hombre, donde vive el hombre. Entonces los animales fueron creados para poder cuidar el medio ambiente donde está el hombre a fin que el hombre no se enferme a fin que el hombre esté sano a fin que el hombre no sufra dolencia a fin que el hombre esté bien ese fue el propósito de dios de crearlo y tercero y tercero tercero fueron creados para poder matar y dar vida la razón de estos animales fueron creados para matar y dar vida vamos a ver el animal mata mata para qué para que el animal menor infectado no esté enfermando al hombre ni dañe su hábitat. Mire, los animales están aquí para qué para poder matar a otros menores. ¿Y por qué matan a otros menores? Para que no lo infecten. Porque esos animales menores pueden infectarlo. Entonces, comienzan ellos de esta manera a cuidar lo que se llama el ecosistema. Un animal mata a otro animal, otro mata a otro infectado. Entre infectados se van matando para que de esta manera no aumente la población. Mire, ve, mata para que no crezca demasiado el animal menor infectado y no se convierta en plaga. Si no hubiera murciélagos estaríamos nosotros llenos de tantos insectos que morirían en cantidad los seres humanos. Gracias a los murciélagos, los murciélagos matan a muchísimos a muchísimos insectos que puedan afectarle y así unos a otros se van matando, ¿verdad? Punto C, mata por la necesidad de alimentarse. También se alimentan con lo que están matando, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Asimismo, igualmente, los animales dan su vida, dan su vida por otros. ¿Cuándo? Cuando devoran animales para dar vida a otros animales, a otras plantas. Por ejemplo, el sapo. El sapo devora insectos. ¿Por qué devora a los insectos? Para salvar la cosecha del hombre. El sapo es importante en el cultivo. El sapo es fundamental, la rana es fundamental en cuidar el ecosistema, en cuidar todo el cultivo del hombre. Es muy importante, pero mucha gente ignorante toman a los sapos, toman a las ranas y se hacen licuados de ranas pensando que se hacen bien. No saben cuánta infección están ingresando a su organismo. Asimismo, un ave... Devora una serpiente, ¿para qué? Para que no le muerda al hombre. Y de esta manera cuida la vida del hombre. Asimismo también, un animal da vida a otro animal. ¿Cuándo? Cuando permite ser devorado. Un animal sabe que va a ser devorado por otro. Sabe, porque él, está, él pertenece dentro de la cadena alimenticia que hay en el mundo entero. Primero lo que Dios hizo para poder crear las cosas se imaginó. Después de imaginarse, el Señor ordenó a la tierra para que la tierra produjera esos animales o el mar produjeron los animales. Bien, luego después de eso, el Señor creyó, tuvo la convicción que aparecería y apareció. Igualmente, Dios te ha dado a ti la oportunidad de poder tener muchas cosas. El Señor puede darte también todas las cosas que tú pidas, si es que tú realmente crees en el Señor nuestro Dios. Indudablemente, primero tienes que imaginarte. Hay personas que dicen, doctor, ¿cómo podía ser? Porque realmente yo no tengo dinero, estoy escaso de dinero. Primero tienes que imaginarte, imagínate contando dinero. ¿Cómo vas a tener dinero si es que nunca te imaginas contando dinero? Yo quisiera tener mi empresa, pero eso es difícil. Ahí viene el problema. Primero tienes que imaginarte teniendo tu empresa. Yo quisiera tener mi carro, pero yo creo que es imposible, mi sueldo no me alcanza. Ahí está el problema, porque usted no se imagina, tiene que imaginarte manejando, imaginarte yendo de un lugar a otro. Y segundo, dando la palabra que sí, efectivamente, eso va a suceder, ordenar para que eso suceda. Y tercero, creer, tener la esperanza, tener la esperanza que eso va a venir. No dudes, no estés teniendo temor. Hay personas que llegan a tener temor y entonces dicen: No, no creo que voy a obtener, no creo que voy a obtener. No tengas temor, cree que todo es posible, porque para Dios no hay. Y nada imposible recuérdalo bien para dios no existe imposible dios te va a dar todas las cosas porque tú eres un hijo de dios porque tú eres un creyente porque tú eres una criatura entonces aprende a agradecerle al señor igualmente los académicos tienen que entender esta gran verdad la verdad en que dios ha creado todas las cosas no es por evolución es por la creación gloriosa y magnífica de dios y que dios nuestro señor ha creado animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer y eso es lo que usted tiene que descubrirlo a través de este estudio, de este libro llamado Pandemiología, donde usted estudiará zoología en la profundidad del conocimiento de nuestro Dios. Recuerde bien, Dios es muy bueno, Él quiere hacerte bien, quiere ayudarte, pero es importante que tú también puedas creer en Él. Hasta aquí has entendido una gran verdad. Y la verdad es que Dios es el creador. No hay nada que escape a su planificación de Dios. Él todo lo tiene organizado, planificado, porque Dios es un Dios grande y maravilloso. Cree en Él. No hay nada imposible que Él no logre darte. Si tú le llamas, Él vendrá. Si tú le invocas, ¿acaso no te escuchará? El Dios que te ha creado a ti. Él también te creó a ti de la tierra, así como todos los animales. Ha sido creado por la tierra. El día que mueres te volverás al polvo. Pero hay algo grande en ti: que Dios te ha dado un alma. Dios te ha dado un alma que vivirá en esa alma. Eres tú, donde están los recuerdos, la inteligencia, donde está todo el conocimiento de lo que has hecho. Y con ello vas a dar cuenta al Dios del cielo, el día que Él te juzgue. Por eso es importante que tú le llames, amigo. Que tú le llames al Señor y le pidas perdón. Perdón por creer ideas que te han sembrado de la evolución cuando no es verdad. Dios es el creador, el Señor de la vida. Ahí donde estás, ora conmigo, dígale así. Padre mío, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por creer, Señor, que las cosas salieron por la evolución. Perdóname, Padre. Yo te pido que me perdones. Santifícame, purifícame. Yo quiero servirte. Quiero aprender de tus leyes sagradas, de la ciencia de las sagradas escrituras. Padre, ayúdame a entender, porque yo sé que no voy a entender si tú no me iluminas. Padre, pero primero necesito yo ponerme a cuentas contigo. Padre, perdóname, santifícame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Dios y mi Salvador de mi vida. Padre, gracias, Señor, Dios nuestro. Amén.